Muy buenas tardes, tengan todos la tarde de hoy para el webinar que nos va a compartir la Sociedad Científica de Obesología junto con Laboratorios Megalab sobre avances en terapéutica antiobesidad. ¿Okay? Tenemos como coordinadora a la doctora Paula Caraballo. Ella es especialista en medicina estética, medicina de obesidad y medicina antienvejecimiento. Doctora Paula, está bienvenida y le doy entonces la bienvenida para que presente a sus colegas. Ya puede aperturar su micrófono. Doctora Paula. Y buenas tardes. Y buenas tardes. Y buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Déjenme cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos en el marco de nuestro 20 aniversario de la Sociedad Científica Venezolana de Obesología. Estamos aquí reunidos, la sociedad, con la gran ayuda del laboratorio Megalabs, en el cual vamos a realizar hoy una conversación y un webinar sobre avances en terapéutica antiobesidad. Contaremos con la grata presencia del doctor Jesús Velázquez, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad de los Andes, especialista en medicina interna, especialista en terapia intensivista, medicina crítica, tiene diplomado especializado en medicina de obesidad, miembro fundador de nuestra Sociedad Científica Venezolana de Obesología. Él nos hablará sobre semaglutide, adelgazamiento seguro y eficaz. Además, contaremos con la grata presencia de la doctora Francis Reyes, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo. Además, es médico especialista en medicina estética y medicina de obesidad. Ella nos hablará el día de hoy sobre Plenity, la nueva propuesta para la pérdida de peso. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Muchas gracias, doctora Paula. Entonces le damos todos la bienvenida y a partir de este momento empezamos con las conferencias. Las incretinas son péptidos producidos en el tracto gastrointestinal, específicamente intestino delgado, en respuesta a la ingesta de alimentos y con efectos sobre las células de los islotes de Langerhans, que aumentan la secreción, liberación de insulina y disminuyen la secreción de glucagón dependiendo de la glicemia circulante. Las principales incretinas son el GLP-1, originario de las células L, y el GIP, proveniente de las células K. El efecto incretina consiste en la mayor liberación de insulina por el páncreas, cuando el estímulo de glucosa es gastrointestinal, comparándolo con el estímulo que está circulante a nivel endovenoso. Este efecto está alterado en pacientes con diabetes tipo 2. El efecto incretina se puede aumentar de dos formas,
Una es producir un GLP-1 que no sea inactivado por la dipeptidilpeptidasa 4, es decir, un análogo de GLP-1, o inhibir a la enzima que desactiva a las incretinas mediante lo que se llama inhibidores de DPP-4. Hay tres análogos de GLP-1 en este momento en el mercado: el exenatide, el liraglutide y semaglutide, y algunos otros que están en investigación. Hay tres inhibidores de DPP-4: sitagliptina, piraglutina y saxagliptina. Semaglutide actúa como un agonista del receptor de GLP-1, que se une de forma selectiva al receptor de GLP-1. Ese es el objetivo fundamental del GLP-1 nativo, y lo activa, por supuesto. El GLP-1 es una hormona fisiológica que desempeña diversas funciones en la regulación del apetito y la glucosa, así como en el sistema cardiovascular. Los efectos sobre la glucosa y el apetito están mediados específicamente por los receptores de GLP-1 presentes en el páncreas y en el cerebro. Las células K y las células L son del grupo de células caliciformes que se encuentran predominantemente en el tubo digestivo a lo largo de lo que conocemos como intestino delgado. A partir del duodeno comienzan a aparecer y van incrementando su número en la medida en que vamos descendiendo, sobre todo las del tipo L, mientras las del grupo K, que son abundantes al comienzo, comienzan a desaparecer en la medida en que avanzamos en el tubo digestivo. Las células K son responsables de generar o de producir el péptido proinsulinérgico, que cuando va a su receptor en la célula pancreática va a estimular la producción de insulina por la célula beta. Mientras que la célula L, cuando se une a su receptor GLPR a nivel del páncreas o del cerebro, es capaz a nivel pancreático de estimular la célula alfa para bloquear la disminución en la producción de glucagón, un hecho que es secundario al estímulo de la producción de insulina en la célula beta por estos péptidos gastrointestinales. Entonces, particularmente el GLP-1, por un lado estaría estimulando la producción de insulina en la célula beta, pero por otro lado estaría bloqueando la disminución de la síntesis de glucagón en la célula alfa pancreática, y de esta manera mantiene un equilibrio de acuerdo a los niveles de glucosa sanguínea. Si la glucosa va a la baja, predominará el efecto glucagón y esto elevará la glicemia. Si la glucosa va al alza, entonces se liberará más insulina y esto hará que la glicemia baje. Este es el mecanismo dual que utiliza el GLP-1 de forma fisiológica cuando se une a su receptor a nivel del páncreas. Por otro lado, cuando actúa a nivel cerebral en sus receptores, produce alteraciones o beneficia, sería la palabra técnica, la disminución del impulso hedónico, ese deseo compulsivo por comer, por ejemplo, una torta de chocolate. Entonces, ese impulso lo frena, lo bloquea. A su vez también disminuye el tiempo que tardas en hacer una comida y, por supuesto, permite regular el tamaño de la porción a comer cantidades cada vez más pequeñas y aumenta el tiempo de saciedad después de una comida. Por otro lado, favorece el incremento del gasto energético. A su vez, a través de impulsos por el núcleo del tracto solitario y a nivel del sistema nervioso central, es capaz, por estimulación del sistema nervioso autónomo, de retardar el vaciamiento gástrico. Estos son los efectos fisiológicos de la señalización de los péptidos gastrointestinales, conocidos fundamentalmente como GLP-1,
y particularmente el GIP, que tiene un efecto muy directo sobre la insulina en cuanto a estimular su producción. Semaglutide se va a unir al receptor de GLP-1, al GLP-R, se va a unir a ese receptor y va a mimetizar, va a hacer los mismos efectos que provoca GLP-1 cuando se une al GLP-R. Una vez que semaglutide logra esta unión, se convierte pues en un efecto agonista de GLP-1 y va a utilizar exactamente las mismas vías aferentes vagales mediadoras de las señales desde el intestino al cerebro y al páncreas para modular la sincronización y la cantidad de comida que, al no ser metabolizado por DPP-4, mantiene un efecto incretino mimético sostenido en el tiempo. Esto hace que el efecto fisiológico del GLP-1, al ser desdoblado por su enzima natural, que es la DPP-4, caiga en el tiempo. Cuando el paciente está sometido a una dosificación constante de semaglutide, este efecto se sostiene, puesto que con la caída del GLP-1 natural no hay problema, porque hay un semaglutide que, al no ser desdoblado por la DPP-4, mantiene estos efectos, y esto explica por qué el paciente va a perder peso y va a perder fundamentalmente peso graso, con los efectos beneficiosos sobre el riesgo cardiovascular y sobre el metabolismo tanto de lípidos como de glúcidos. En relación a la eficacia y seguridad de semaglutida, en marzo del presente año se publicó en el New England Journal of Medicine el trabajo STEP 1, que son las iniciales de semaglutide Therapeutic Effects versus Placebo. Este es un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, con una muestra de 1961 individuos, todos con un IMC mayor de 30, y aquellos que presentaban un IMC mayor de 27, que fueron incluidos en el estudio, tenía alguna comorbilidad para ser considerados como integrantes del estudio. Esta comorbilidad coexistente, por supuesto, no incluía la diabetes mellitus. Y es el punto importante de este STEP 1. El STEP 1 es un paciente hecho en solo personas con obesidad sin diabetes. El STEP 2 sí está hecho en personas diabéticas, sí incluyó diabéticos. El STEP 1 no incluyó pacientes diabéticos, solo tomó en cuenta obesidad o sobrepeso con una comorbilidad existente que no era precisamente la diabetes. Si tenía diabetes, era excluido. Tener diabetes o intolerancia a carbohidratos o alteración en la dinámica de la glucosa e insulina era un criterio de exclusión, o fue un criterio de exclusión del estudio. El radio de aleatoriedad fue 2 pacientes para el grupo de estudio con semaglutide, 1 paciente para el grupo placebo. Eso habla el radio 2-1. El seguimiento fue a lo largo de 68 semanas. La dosis de semaglutide administrada fue 2.4 miligramos subcutáneos semanalmente, o un placebo, por supuesto, con mejoría en el estilo de vida de cada uno de los participantes. Recibieron información, evaluación y seguimiento de sus cambios en el estilo de vida. El objetivo primario era evaluar el cambio porcentual en el peso corporal y la reducción de peso de al menos un 5% comparado con el placebo. La estimación primaria no es más que una descripción precisa del efecto del tratamiento
que refleja el objetivo del ensayo clínico, evalúa los efectos independientemente de la interrupción del tratamiento o de las intervenciones de rescate. O sea, que también se tomaron en cuenta aquellos sujetos o individuos participantes que no finalizaron el estudio. Para evaluar los resultados de los efectos terapéuticos de semaglutide contra placebo, se tomó en cuenta la media ponderal, la diferencia de medias, y se tomó en cuenta la categoría del rango de reducción ponderal 5%, 10%, 15% más a lo largo de las 68 semanas que duró el estudio. Cuando evaluamos y comparamos la media ponderal de la pérdida de peso en 68 semanas, semaglutide placebo, encontramos que porcentualmente hubo un 14.9% de pérdida de peso, de pérdida ponderal en los sujetos tratados con semaglutide versus un 2.4% menos de peso en los sujetos tratados con placebo. Obsérvese la gráfica de la izquierda. Vean ustedes incluso el intervalo de confianza de esa media porcentual con una probabilidad menor a 0.001. Bastante significativo este resultado, con una diferencia porcentual de 12.5% a favor del grupo semaglutide. Y cuando estratificamos y vemos cómo fue el comportamiento de los pacientes en relación a la pérdida porcentual de 5, 10 o 15%, obsérvese las gráficas de la derecha, entonces encontramos que aquellos pacientes tratados con semaglutide, más del 86.4% de los participantes en el grupo semaglutide perdió más de 5% de peso, comparado contra un 31.5% del placebo. Aún para un placebo, esto es un resultado bastante halagador. Pero sin embargo, la diferencia es bastante clara entre ambos grupos. Cuando vamos a la categoría pérdida ponderal de más del 10% en 68 semanas, entonces encontramos una diferencia entre 69% y un 12% del grupo placebo. Y sorprendentemente, más de la mitad de los pacientes tratados con semaglutide lograron al menos una pérdida porcentual mayor o igual al 15% en 68 semanas. Algo pocas veces logrado con drogas previas al semaglutide en la historia de la obesidad. Y fíjense que el placebo no alcanzó ni siquiera un 5% de los individuos. Digamos, se comportó verdaderamente como un placebo cuando hablamos de una pérdida mayor del 15% a lo largo de 68 semanas. Fíjense que para las tres series, la probabilidad es bastante significativa desde el punto de vista importante. Hay un margen de error, o sea, lo que se podría estimar como un error estándar, apenas de 0.1. Estamos hablando de un margen de error de 1 en 1000 pacientes. Estos resultados son muy significativos desde el punto de vista estadístico y son contundentes, sin discusión. Algunos pacientes incluso lograron pérdidas hasta de más del 20%. Pero repito, estamos hablando de media ponderal en 68 semanas. Semaglutide por vía subcutánea viene en presentación de PEN para aplicación semanal. Viene su dosificador. Algunos PEN vienen para 1 miligramo, para 2.5,
o para 2.4, va a depender de la presentación comercial que se seleccione. E incluso a pesar de que venga para 2.4 miligramos o 2.5, se puede dosificar para la mitad, 1.25, 1.2. Media dosis, dosis completa. También vienen pens con presentaciones para 1 miligramo para uso subcutáneo. A pesar de que el trabajo revisado utilizó la vía subcutánea para la administración con una distancia de 7 días entre dosis y dosis, también debemos recordar que existe una presentación de semaglutide para uso por vía oral que viene incluso de 7 miligramos y 14 miligramos y de 3 miligramos, que es la más baja que se consigue en el mercado. Las investigaciones no han hecho revisiones sobre el uso de semaglutide por vía oral para reducción ponderal. Y la autorización que dio la FDA para su uso en obesidad es exclusivamente para la vía subcutánea. Cualquier analogía que se quiera hacer con la vía oral ya queda bajo la responsabilidad del terapeuta. Pero realmente, a pesar de que se están desarrollando investigaciones, y no era extrañar que con el tiempo pudiera incluso surgir algún trabajo donde nos ilustren en relación al uso de la vía oral si se llega a utilizar en obesidad, debo decirles que en este momento no hay información suficientemente publicada como para decir que podemos utilizar la vía oral como sustitución de la vía subcutánea en el caso de obesidad y adelgazamiento. Entonces debemos respetar la autorización que tenemos de utilizarlo como producto en obesidad por vía subcutánea. Cualquier intento por vía oral queda, repito, a criterio y responsabilidad del terapeuta. Los cambios ponderales que se logran desde el punto de vista de peso absoluto, que es lo que muchas veces los pacientes quieren saber, doctor, ¿y cuántos kilos voy a perder? En el trabajo revisado podemos hablar de unos 15.3 kilogramos menos en promedio a lo largo de las 68 semanas del estudio. Hubo pacientes que llegaron a perder, repito, hasta 20%. Eso representa una pérdida mayor a 19, 20 kilos durante las 68 semanas, comparable a los resultados logrados en cirugía bariátrica incluso. En alguna cirugía bariátrica, no todas, recuerden que hay cirugía bariátrica donde el paciente puede perder hasta 40 kilos en un año. Estamos hablando que lograr que un paciente con un fármaco logre hasta 20 kilos en un año es una hazaña que solo se conseguía con procedimientos quirúrgicos. Dentro de las contraindicaciones para el uso de semaglutide está, por supuesto, la hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Una preocupación muy común con semaglutide, al ser un medicamento que surgió para diabéticos, es si vamos a hacer una hipoglucemia. Esa es la pregunta que les va a hacer el paciente. Algunos colegas incluso preguntan abiertamente, mira, y si me indicas eso, no haré una hipoglucemia. O las personas que van a internet consultan, ven que es un medicamento para diabéticos, al verse que ellos no son diabéticos, viene a la mente que se les puede bajar el azúcar en sangre. La hipoglucemia se ha observado cuando se utiliza con insulina o con sulfonilurea u otros antidiabéticos orales, específicamente en personas con diabetes. Los pacientes obesos, si están bien dosificados y están haciendo un régimen de alimentación bien elaborado, bien ajustado a su edad, a su sexo, a su actividad física, obviamente no deberían tener riesgo de hipoglucemia, puesto que estas incretinas, recuérdense el mecanismo revisado, el GLP-1 tiende a ajustar, si la glicemia va a la baja, a través del glucagón para que suba en sangre, y si va al alza, a través de la insulina para que baje. Estamos administrando, fíjense, GLP-1, un análogo de GLP-1. Entonces, él debe mantener niveles de glucosa estable, constante, continuos en sangre. Y ahí justamente el éxito en el metabolismo
de lo que es la dinámica insulina glucosa, porque es una forma extrapancreática de mantener los niveles con un estímulo gastrointestinal a partir de la comida mixta. De acuerdo a la concentración de glucosa, de grasa de esa comida, entonces el GLP-1 va a jugar a la regulación en sangre de la glicemia. Entonces, no permitiendo que baje ni permitiendo que suba. Entonces, esto es lo que vamos a conseguir con este producto. Entonces, aclaro eso porque siempre es una duda razonable y que el paciente con toda justicia va a exigir una respuesta. En relación a otras advertencias y precauciones, podemos hablar que en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática graves, en ancianos, no se ha establecido la seguridad de eficacia, tampoco en niños y adolescentes, en menores de 18 años para ser más específicos. No es recomendado en enfermedad renal en etapa terminal ni en insuficiencia cardíaca clase 4. No utilizar en diabetes mellitus tipo 1 ni en cetoacidosis diabética. Hay casos notificados de cetoacidosis diabética en pacientes insulino dependientes que tuvieron una interrupción rápida o redujeron la dosis de insulina muy rápidamente. Desarrollaron entonces una cetoacidosis, pero fíjense, por haber suspendido rápidamente la dosis de insulina o no ir progresivamente de acuerdo a los requerimientos de insulina. Riesgo de deshidratación en pacientes con función renal alterada, de pancreatitis aguda, debe interrumpirse inmediatamente y no reanudar. Pues estos son pacientes que tienen antecedentes de enfermedades de reflujo gastrobiliopancreático, pacientes con litiasis incluso, deben hacer una buena historia para evitar correr estos riesgos. Y de hipoglicemia, pacientes con antecedentes de hipoglicemia, entonces debemos ser cautelosos o indicarlo con mucha vigilancia. Pacientes en tratamiento concomitante con sulfonilurias o con insulina deben tenerse mucha precaución. También en pacientes con antecedentes de pancreatitis, por supuesto, con retinopatía diabética, ya que este incluso podría empeorar. Pueden desarrollarse complicaciones neuropáticas y microvasculares si no son bien evaluadas en los pacientes diabéticos. Pero repito, muchos de estos efectos adversos son más hacia el grupo de pacientes diabéticos que hacia el grupo de pacientes obesos. En los obesos lo que más se citó durante el trabajo fueron las náuseas, mareos, pero estos fueron desapareciendo con el tiempo. En los pacientes evaluados en el estudio STEP, los efectos adversos fueron desapareciendo con el uso. Incluso cuando comparamos y citamos cuántos pacientes se retiraron del estudio por molestias gastrointestinales, sobre todo de tipo náusea, 4.9% de los pacientes se retiró del estudio por molestias gastrointestinales que no, digamos, se quejaron y bueno, decidieron retirarse del estudio, pasaron su retiraron su consentimiento de continuar en el estudio y fueron retirados. Pero esto llegó a 4.9% del total de la población inicial. Mientras que en el grupo placebo se retiró el 0.5%. Esto nos habla entonces de que los efectos adversos observados particularmente en el STEP, las personas obesas toleraron muy bien porque la mayoría de los efectos que están descritos en el vademécum o en los diferentes, digamos, textos publicados en la web en relación a la publicitación del producto se refieren a cuidados que hay que tener en las personas con diabetes. Para concluir, podemos decir que el estudio de efectos terapéuticos semaglutide contra placebo 1 en participantes con sobrepeso u obesidad sin diabetes evidenció que semaglutide a 2.4 miligramos una vez por semana más cambios e intervención en el estilo de vida de los participantes se asoció con reducción ponderal sostenida, segura, clínica, importante y significativa desde el punto de vista estadístico. Esto es un hecho bastante contundente que permite pues a los críticos,
a los lectores, a los colegas, tomar decisiones más seguras a la hora de considerar el tratamiento de los pacientes obesos. Esta droga abre una nueva expectativa, sobre todo para aquellas personas con obesidad mórbida que temen operarse o que no cuentan con los recursos para ir a una cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica sigue siendo una excelente herramienta terapéutica en la obesidad, sobre todo aquella obesidad con un estadio Edmonton 3-4, pero sin embargo, lamentablemente, algunos pacientes no pueden acceder por medios económicos propios y las compañías de seguros tampoco se prestan mucho a este tipo de intervención. Entonces, viene a ser una alternativa en el arsenal terapéutico, en el escaso arsenal terapéutico con que contamos los médicos obesologistas en el tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. Espero por sus preguntas. Hola, buenas tardes, saludos cordiales. Soy la doctora Francis Reyes, especialista en medicina estética y medicina de obesidad desde Valencia, Venezuela, agradecida con la Sociedad Científica Venezolana de Obesología y Laboratorios Megalabs por la invitación. El día de hoy les voy a hablar sobre Plenity, el nuevo medicamento aprobado por la FDA para el control de los pacientes con sobrepeso y obesidad. Plenity es un fármaco reciente, fue aprobado por la FDA en el 2019 y salió a la venta el año pasado, en el 2020, en Estados Unidos. Veamos en qué consiste. Se trata de un dispositivo, una cápsula de hidrogel, la cual el paciente la ingiere y posteriormente sufre una transformación en el estómago, haciendo que sea liberado su contenido y que el mismo se expanda, ocupando espacio hasta una cuarta parte del tamaño del estómago, lo cual produce una sensación de llenura o plenitud. De ahí su nombre, Plenity. Si bien en algunas investigaciones se puede encontrar con el nombre de Pleni o Plenty, Plenity es su nombre oficial por su mecanismo de acción. Esta sensación de llenura o de plenitud que hace que el paciente consuma incluso hasta 300 calorías menos de las que consume o de las que ingiere diariamente. Esto ha hecho que sea uno de los tratamientos más prometedores para lo que es el control del sobrepeso y la obesidad y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Plenity está elaborado, o sus componentes son naturales, a base de celulosa y ácido cítrico. Viene en dos presentaciones, tenemos un blister individual o un blister doble, los cuales van a contener la dosis diaria, 2.25 gramos. Estas cápsulas son tres, van a ser ingeridas con las comidas principales. Una con el desayuno, otra 20 minutos antes del almuerzo y la última 20 minutos antes de la cena. Son ingeridas con dos vasos de agua para que posteriormente pueda ejercer su mecanismo de acción. Así vemos que en esta gráfica, como la persona o el paciente ingiere la cápsula, luego en el estómago se rompe y son liberadas las micropartículas de hidrogel, que son miles, similares a los granos de sal, los cuales en contacto con el agua se van a hidratar y se van a expandir
hasta 100 veces su tamaño original, haciendo que ocupen una cuarta parte del espacio del estómago, haciendo que el paciente tenga la sensación de llenura, de saciedad y que consuma menos calorías, logrando a mediano o largo plazo la pérdida de peso. Importante aclarar que siempre que el paciente lo acompañe de una dieta hipocalórica y la actividad física. En esta gráfica podemos ver el mecanismo de acción de Plenity y las instrucciones de uso. Primero, el paciente, tal como se explicó, unos 20 minutos antes de las comidas, ingiere la cápsula con dos vasos con agua y una vez en el estómago son liberadas las micropartículas de hidrogel que hidratan, o sea, se hidratan con esta agua, expanden su tamaño y van a producir la sensación de llenura. Luego, cuando el paciente ingiere el alimento, estas se combinan, se mezclan con el alimento ingerido y posteriormente van a pasar a lo que es el intestino delgado y al colon. Los alimentos, los nutrientes son absorbidos, el agua es absorbida, pero las cápsulas de Plenity no. Ellas no se absorben, no pasan al torrente sanguíneo. Estas son eliminadas por las heces fecales. Entonces, ¿quiénes pueden tomar Plenity? Aquí les coloco este artículo de The Obesity Society, donde ellos explican que los pacientes idóneos para tomar o consumir Plenity son aquellos que tienen sobrepeso y obesidad, que tienen un índice de masa corporal entre 25 a 40, y esto se sustenta o tiene su base de explicación en los estudios o los ensayos clínicos realizados previamente. Básicamente los estudios principales son dos, los estudios GLOW y GLOW-X de 6 meses, donde fueron analizados una población de 400 pacientes, fueron divididos en dos grupos, a uno se le suministró Plenity junto con dieta hipocalórica y actividad física, y al otro grupo se les dio un placebo junto con su plan nutricional hipocalórico y la actividad física. A los 6 meses se pudo evidenciar cómo el grupo que consumió Plenity logró disminuir un 6.4% de su peso corporal, mientras que el grupo placebo logró disminuir un 4.4%. No han sido registrados efectos adversos de gravedad. Plenity no tiene efectos a nivel sistémico, únicamente a nivel del tracto digestivo. Por lo tanto, las manifestaciones o los efectos adversos son de tipo gastrointestinal. Los efectos adversos registrados fueron distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, constipación, flatulencias, disfagias, diversos tipos de dispepsia, que realmente se limitaron a unos días y fueron de carácter leve a moderado. No se registraron efectos adversos de gravedad, ni mucho menos mortalidad. En conclusión, Plenity, si bien es un medicamento que acaba de ser aprobado y acaba de salir a la venta, ya comienza a ser utilizado con excelentes efectos, excelentes resultados. En Estados Unidos, ciertos médicos pueden prescribirla. Todavía no ha sido aprobada por las compañías aseguradoras. La única contraindicación son pacientes embarazadas y que tengan algún tipo de alergia a los componentes. Sin embargo, son muy pocas las reacciones alérgicas registradas, ya que sus componentes son naturales. Y las reacciones adversas son realmente leves a moderados, de que se limitan a unos cuantos días y de carácter leve. Es una excelente alternativa para los pacientes que tienen ansiedad, para los pacientes que no quieren ser sometidos a una intervención quirúrgica.
en Europa todavía está siendo discutido su uso. Sin embargo, hay países como en España donde ya ha sido aprobado. Y para concluir, cito las palabras textuales de Natalie Farcourt-Lambert, presidenta de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, quien concluye que los pacientes la toleran bien, incrementa la saciedad para que coman menos y no requiere cirugías, basta tomarlas. Agradecida por su atención, esperando tener pronto Plenity para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jesús Velázquez y a la doctora Francis Reyes por sus excelentes conferencias. Y bueno, damos inicio a la ronda de preguntas. En primer lugar, pues vamos a realizar unas preguntas al doctor Jesús Velázquez. Por aquí preguntan, en caso de ser vía oral el semaglutide, ¿cada cuánto se tomaría? Adelante, doctor. Doctor Velázquez, puede activar su micrófono. Buenas tardes, gracias por el micrófono abierto. Las cápsulas o las grajeas de semaglutide por vía oral no han sido aún estudiadas para el uso en pacientes obesos. Sin embargo, no es descabellado pensar que tengan un efecto terapéutico aceptable y adecuado. En caso de utilizarse, en caso de decidir utilizarse, tienen que ser administradas diariamente. Estas cápsulas o estas grajeas bioral son utilizadas básicamente en personas diabéticas, combinadas con otro tipo de medicamentos tipo metformina, por ejemplo, y para específicamente el tratamiento de la diabetes mellitus. La presentación oral de semaglutide tiene hasta ahora una indicación muy precisa en diabetes mellitus. En obesidad solamente ha sido utilizada por vía subcutánea con la comodidad de una administración semanal vía subcutánea. Si hay alguna otra pregunta. Ok, muchísimas gracias, doctor. Más o menos realizando un resumen de varias preguntas. Primero, ¿dónde se adquiere el medicamento? Si está disponible en Venezuela. En Venezuela no está disponible en este momento por las mismas limitaciones de situación país que tenemos. Sin embargo, hay países ya en Latinoamérica que lo están utilizando y, por supuesto, en toda la Unión Europea y en los Estados Unidos. Se puede, sin embargo, hacer el requerimiento del producto por estas compañías que se dedican a traer medicamentos, alimentos y otro tipo de utilidades para las personas. Pueden hacerlo a través de Amazon, trae directamente puerta a puerta. Desconozco el monto de esta transacción, pero sí pueden hacerlo por vía justamente de este tipo de servicios. Ok, eso responde también a la pregunta de la doctora María, ¿dónde se consigue semaglutide? ¿Tiene o presenta alguna interacción medicamentosa con levotiroxina? No, en lo absoluto, porque son dos drogas totalmente diferentes y particularmente las incretinas, en este caso la semaglutida, no interfiere con la absorción de ningún medicamento. Ok, ¿por cuántas semanas se administra semaglutide? Semaglutide puede administrarse en el trabajo original hasta 68 semanas, eso significa poco más de un año. Sin embargo, todos sabemos que una vez que el paciente logra su peso, lo cual puede ocurrir en 6 meses, 3 meses, 8 meses, no sabemos en cuánto tiempo, porque eso va a depender básicamente de la cantidad de kilogramos a perder. Recuerden que en el semaglutide se está rompiendo con aquella pauta de las normas institucionales en excelencia clínica británica, donde se especificaba que lo recomendable era perder de 500 gramos hasta 2 kilos máximo por semana.
dando esto para un total de un 10% de la pérdida corporal total en 12 semanas y llevarlo a un 15% a lo largo de un año. Sin embargo, con semaglutide vemos que rebasamos realmente esa pérdida ponderal o esa meta hasta un 25% al año. 20-25% de pérdida ponderal al año. Esto significa que aquellas personas que tengan una obesidad entre 30-40, fácilmente en cuestión de 52 semanas ya ha logrado su objetivo. Por tanto, semaglutide lo más recomendable es que se retire una vez que el paciente haya logrado su meta terapéutica ponderal y, por supuesto, continúe con otras medidas como son el estilo de vida y, por supuesto, todo lo que se refiera al control de estrés y control de lo que es, la crisis de hambre y, por supuesto, la actitud ante la comida. Para eso, el terapeuta cuenta con un año de tiempo para educar al paciente. Ok, doctor. Bueno, eso también responde la pregunta del doctor Gustavo García. Por aquí también, en Chile tenemos iraglutida. ¿El manejo es igual? No, la iraglutida es un, precisamente un producto análogo, pero no cumple el mismo principio. O sea, recuerda que cuando les hablé en la lámina de presentación, les hablé de los inhibidores de la dipeptidasa 4, que es la enzima natural que desdobla estas incretinas. Es una manera de mantener su efecto incretinomimético o incretinérgico, perdón. No cumplen el mismo rol realmente. Y a pesar de que se tenía expectativas de que podía ser utilizada en obesidad, realmente nunca funcionó como una droga adelgazante. Hay que recordar lo siguiente. El éxito de las incretinas, estudiado por el Dr. Randy Fronzo, del Centro de Investigación del Sureste de Texas, cuando comenzó sus primeras investigaciones con el grupo de Xenetida, extraído de la saliva del monstruo de Gila, un lagarto del desierto tejano, y de Arizona, justamente una de las cosas que observaron es que estas partículas mantenían un nivel de glicemia bastante regular. Y por supuesto, cuando la glicemia no tiene oscilaciones marcadas dentro de la sangre, esto genera un estado de saciedad perpetua. O sea, a lo largo de esa, precisamente mientras más estable la glicemia, más estable la sensación de saciedad por parte de las personas. Las incretinas particularmente logran controlar los niveles glicémicos y esto hace que la persona sienta menos hambre. Por tanto, no hay sobrecarga alimentaria, no hay sobrecarga calórica, no hay obesidad. Ok, doctor. ¿Cuál es la incretina más económica en el mercado? Mira, alrededor del año 2004, después que se comercializó particularmente la Orlistat, una de las cosas que más llamó la atención en investigaciones hechas en Turquía, específicamente, pues, el primer estudio fue un estudio turco, justamente llamaba la atención que los pacientes diabéticos, y era algo que se preconizaba en aquel entonces, controlaban sus niveles de glucosa. Entonces se esperaba que el Orlistat no era una droga que fuera hipoglicemiante ni nada por el estilo, o que tuviera algo que ver con los controles de glicemia. Estos investigadores se dieron a la tarea de investigar, bueno, ¿por qué particularmente los diabéticos? El Orlistat regula mejor su glicemia circulante, porque se hace más efectivo, parece el rol de la insulina, o sea, que pareciera que entonces incluso hay que disminuir los hipoglicemiantes y las dosis de insulina. Eso fue publicado en muchos estudios y llamó mucho la atención y hasta se estableció pues la pauta de que cuando se utilizara ahorita en personas diabéticas con sobrepeso o obesidad, se tuviera cuidado con el manejo de los hipoglicemiantes orales y de la insulina, porque estos pacientes podrían hacer hipoglicemias ya que el ahorita permitía un mejor control de la glicemia. Esa fue la conclusión de diversos estudios totalmente concordantes entre ellos. En este particular nunca hubo algún tipo de discrepancia. Y los, cuando se hacían las correlaciones y las asociaciones estadísticas, se observaba que todas cumplían el mismo perfil del rango terapéutico. Por tanto, fue una norma. Ahora bien, volvamos al punto, o sea, la incretina. Bueno, se descubrió en ese entonces que Orlistat posee un efecto incretinomimético. Ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que Orlistat tenga un efecto incretinomimético cuando es una droga que ni siquiera se absorbe?
no se absorbe, tiene un efecto parecido particularmente a la celulosa utilizada, el hidrogel del Plenty, que es netamente local. Tenemos, fíjense, dos drogas que tienen un efecto gastrointestinal localizado. Uno de tipo barrera mecánica absorbente y de volumen, de crear volumen a nivel del tracto digestivo, y el otro a través de la absorción directa sobre la lipasa. Pero es que Orlista va más allá de la acción sobre la lipasa. Este es un segundo mecanismo de acción encontrado por esta gente de Turquía. Fíjense ustedes, todos sabemos por fisiología elemental básica que el incremento de las grasas en la alimentación, en una comida mixta, va a traer, entre otras cosas, el incremento de algunos péptidos intestinales. Si ustedes recuerdan aquellas células caliciformes de las que hablé cuando hablamos de las incretinas, bueno, esas células caliciformes están a lo largo del tubo digestivo y ellas son sensoras de la concentración en la comida que acabamos de ingerir, tanto del contenido de glúcidos como del contenido de grasas. ¿Qué pasa cuando se incrementa el contenido de grasas? Cuando incrementas el contenido de grasa, porque hiciste una gran ingesta de comida muy grasosa o copiosa, como dicen los textos, obviamente eso va a estimular a las células caliciformes productoras de GLP-1 y de GIP. Entonces, ¿qué pasa cuando das Orlistat? Cuando das Orlistat, disminuyes la absorción de las grasas. Al disminuir la absorción de las grasas, entonces hace que el bolo fecal tenga mayor contenido de grasa, tal como si lo hubieras consumido, pero en este caso no las consumiste, simplemente que pusiste o colocaste un medicamento en el tubo digestivo que era capaz de retardar hasta un 30% la absorción de las grasas, y de esa manera, pues aumenta el contenido de grasa en el bolo fecal. Esto hace que a lo largo del tubo digestivo, entonces se detecte una señal para la célula caliciforme. Ella ignora que fue producida por el Orlistat o que fue por una ingesta. Para ella es grasa, es más concentración de grasa, entonces debe incrementar la secreción tanto de GIP como de GLP-1. Y esto ya ustedes conocen el mecanismo, va a hacer que haya un mejor nivel de glicemia circulante efectiva y va a jugar justamente con la liberación de glucagón y la liberación de insulina. Entonces esto va a permitir un mejor equilibrio y genera un tercer efecto, porque fíjense, tenemos el primero, la acción directa sobre la lipasa, que es un mecanismo directo. La acción indirecta a través de las células incretinomiméticas, o sea, o de las glándulas incretinas, las células caliciformes con sus péptidos incretinérgicos. Y tenemos entonces un tercer mecanismo adicional, que es la saciedad. Por eso es que ustedes observan que en la medida que el paciente consume o se administra o le está a oral, la saciedad va apareciendo a lo largo del tratamiento. Pero no es una saciedad porque ahora como menos, como muchos se lo explican, y entonces se acostumbró a comer menos. No, hay un efecto saciante de Orlistat de manera indirecta por esta vía incretinomimética que no fue el propósito de la síntesis o la creación del producto, pero fue un resultado que se encontró después de su comercialización, para tenerlo más claro. Por tanto, podríamos asumir que Orlistat tiene un efecto incretinomimético indirecto, saciante y equilibrante, regulador de la glicemia circulante, haciéndola más efectiva. Esto genera un efecto saciante y, por supuesto, es otro de los mecanismos por los cuales con el Orlistat se mantiene el control de peso, y es por ello que es la única droga indicada para prevenir la reganancia de peso o la sobreganancia ponderal y para evitar incluso el engorde primario. O sea, que es una droga que se puede utilizar tanto preventiva como terapéuticamente a largo plazo, a muy largo plazo, permanentemente, si es posible, para prevenir justamente la reganancia ponderal. Ok, doctor, muchísimas gracias. Por aquí saludos a la doctora Yajaira Zambrano. Pregunta, doctor Velázquez, si utilizamos vía subcutánea para 68 semanas, sería aproximadamente 15.3 kilogramos. ¿La pérdida de peso es aproximado 1 kilo mensual? En el estudio realizado hubo personas que llegaron a perder hasta 35 kilos en un año. Recuerden ustedes que cuando hablamos, hay algo que aclarar. Las fórmulas para calcular que utiliza The Obesity Society y NICE británico es
la que convencionalmente utilizamos de 5, 10, 15% al año. Ahora bien, la fórmula que se utiliza en cirugía bariátrica es diferente, porque es el peso actual del paciente menos la pérdida de peso entre el peso del paciente menos la pérdida meta multiplicado por 100. Por eso es que ustedes ven que cuando el cirujano bariatra les informa que hay una reducción ponderal, él habla de 40%, 60%, 20%. Cuando usted compara 20, 40, 60% contra 5 a 15%, que es una fórmula diferente a la que se utiliza para evaluar la eficacia terapéutica de los fármacos, entonces, como pueden ver, son dos fórmulas diferentes y son dos ángulos de vista diferentes. Pero cuando las equilibramos, estas fórmulas son exactamente iguales. Son tan iguales que si usted convierte la fórmula para evaluar fármacos en la fórmula de cirugía bariátrica, da igual. O sea, dan los mismos porcentajes de 20, 40 y 60%. Entonces, lo importante es que esta pérdida de peso es referente a tejido graso, tejido adiposo. No se refiere a otro tipo de situación, líquidos, por ejemplo, o masa muscular. Y es lo más importante de los estudios con semaglutida. No se evidenció pérdida de masa muscular. Por el contrario, hubo remodelación corporal y ganancia de tejido muscular y óseo. Por eso quizás no se refleje tanto en una balanza cuánto fue lo que perdiste. ¿Por qué? Porque si tú quieres ponle 20 kilos en un año y ganas 8 kilos en tejido muscular y óseo. Entonces, eso significa que cuando baja la balanza son 12 kilos nada más lo que vas a notar. Pero cuando haces un análisis de composición corporal por bioimpedancia, demuestra que el paciente que tenía una masa muscular pobre, porque era un sedentario, había una masa muscular hipotrófica. Ahora tiene una mejor masa muscular y, por supuesto, eso determina una mayor eficacia metabólica. Recuerden que el músculo es realmente el que maneja el metabolismo en el organismo. Muchas gracias, doctor. ¿Un paciente diabético con tratamiento oncológico puede usar la semaglutide? Mira, no se incluyeron en los trabajos pacientes oncológicos. Sin embargo, recuerden que cuando hablamos de oncología, lo primero que tenemos que tener en cuenta para que un paciente adelgaza es que ya su patología de base, su cáncer de base, debe estar controlado y su oncólogo ya debe autorizar la pérdida ponderal porque ha logrado estabilizar ese cáncer y ha logrado su objetivo terapéutico, que es justamente neutralizar el cáncer. Una vez que el paciente ha sido declarado sobreviviente de cáncer, podemos someternos a terapia no solamente con semaglutide, podemos utilizar cualquier terapia con bupropiona flexona, podemos utilizar fentermina topiramato, podemos utilizar orlistat, podemos utilizar cualquiera de los medicamentos autorizados para su uso en obesidad. Muchísimas gracias. Al utilizar cualquiera de estos principios activos, ¿se debe llevar una dieta o alguna modificación en la alimentación? Es correcto. Ningún tratamiento en obesidad se puede indicar si no hay una, digamos, adecuación de la ingesta calórica. Digamos que tú puedes consumir 3.000, 5.000 calorías al día, pero obviamente eso es lo que te está haciendo engordar. La evidencia más pragmática de que la persona está sobrecargada de calorías es el aumento ponderal. Entonces, cuando tú ajustas y vas gradualmente bajando las calorías aportadas diariamente, la persona va a comenzar a perder peso hasta lograr justamente optimizar un equilibrio entre el aporte calórico ajustado a su talla, a su peso, a su edad y a su sexo, a su actividad física e incluso hasta su etnia. Hay personas, por ejemplo, los europeos metabolizan muy bien los carbohidratos, los afroamericanos son muy malos para el metabolismo también de lo que es los carbohidratos, pero son muy buenos para el metabolismo de las grasas. Ok, doctor. Por aquí preguntan costo en comparación con Orlistat. Me imagino que de ambos medicamentos. Mire, hasta ahora no hay ningún medicamento más económico que Orlistat en el mercado, ni nacional ni internacional. Dependiendo de la,
de la franquicia con la que vayas a adquirir el producto, puede haber una diferencia hasta de $500 entre un producto de un laboratorio asiático y un laboratorio norteamericano, por ejemplo. O un laboratorio europeo, que son los más costosos, en cuanto a zona de utilidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, por ahí hay otras preguntas con respecto a semaglutide. Sin embargo, bueno, vamos a realizar también algunas preguntas a la doctora Francis Reyes. Por aquí nos preguntan, Plenite, ¿tiene alguna contraindicación con Orlistat? Adelante, doctora Francis. Hola, buenas tardes. Gracias, Paula, y gracias a todos los colegas que me escuchan, a Judith y Laboratorios Megalabs. No tiene ninguna contraindicación con ningún otro fármaco, con ningún otro medicamento. Y tal como lo explicó incluso el doctor Velázquez previamente, viene a complementar lo que es la terapia con Orlistat. Recordemos que los pacientes con sobrepeso y obesidad vienen con un conjunto de comorbilidades asociadas, con dislipidemias, con hígado grasos, con alteraciones de la glicemia, la insulina, y el Orlistat nos va a ayudar a tratar todo lo que son este conjunto de comorbilidades. Así que no tiene ningún tipo de contraindicación, sino todo lo contrario, más bien nos ayuda al tratamiento del paciente. Vale, muchísimas gracias, Francis. Por aquí preguntan también que si Plenity produce evacuaciones diarreicas, ese tipo de efecto adverso con cada ingesta. Plenity tiene en sus estudios registrados muy pocos efectos adversos. Los estudios GLOW y GLOW-X, los principales, demuestran que hubo, en escasa cantidad se reportó, algunas manifestaciones gastrointestinales como evacuaciones líquidas, diarrea, que se limitaron a unos cuantos días. Así que es probable que en algunos pacientes se presenten este tipo de evacuaciones los primeros días que está sometido al tratamiento, los primeros 7 días, pero después sus evacuaciones son totalmente normales. Ok, muchísimas gracias. ¿Es de venta libre el Plenity o requiere prescripción médica? Plenity acaba de salir al mercado a la venta el año pasado, en el 2020, y sí, algunos colegas lo pueden indicar, todavía no ha sido aprobado por algunas compañías aseguradoras, pero sí se requiere una prescripción especial. Ok, por aquí preguntan por cuánto tiempo puede indicarse Plenity, o sea, cuánto tiempo puede tomarlo un paciente. En 6 meses, se pueden esperar los resultados siempre que el paciente cumpla con su plan nutricional y la actividad física. Entre 6 meses a 1 año puede tomar Plenity el paciente. Ok, muchísimas gracias. Por aquí preguntan, ¿en el grupo placebo de Plenity, los pacientes también ingirieron 2 vasos de agua antes de cada comida? Ya que es lógico pensar que 2 vasos de agua antes de la comida cualquier persona puede saciar. Ok, sí, si bien hubo 2 grupos, los de Plenity versus los del grupo placebo, los del grupo placebo ingirieron cápsulas de azúcar con 2 vasos con agua, es así. Sin embargo, los de Plenity lograron demostrar una mayor saciedad y por eso se nota al final de los estudios la diferencia de los resultados, que el grupo de Plenity logró perder mayor peso porque el efecto saciante es mayor. Las cápsulas de Plenity en el estómago, al romperse y unirse a las moléculas de agua, se expanden hasta 100 veces su tamaño, logrando ocupar 1/4 parte de lo que es el tamaño del estómago. Y cuando el paciente ingiere el alimento, se unen también al alimento y forman una masa viscosa, que hace que el paciente se llene rápidamente y consuma menos calorías. O sea, el paciente va a consumir menos de lo que habitualmente estaba acostumbrado a comer. Se va a saciar más rápido. Gracias, Francis. Preguntan a partir de qué edad pueden usar Plenity.
¿Y a partir de qué peso, tomando en cuenta pues el índice de masa corporal? ¿Y si Plenity puede llegar a ser sustituto de la cirugía bariátrica? Sí, de hecho, eso es lo novedoso y lo prometedor y lo llamativo de este tratamiento Plenity, que es una opción para los pacientes que no quieren ser sometidos a una cirugía bariátrica. Plenity, los estudios se hicieron con una población entre 22 a 65 años de edad, y ninguno tuvo un efecto adverso relevante. Se puede hacer, o sea, a partir de los 22 años hasta los 65 años, fue la muestra de la población y con un índice de masa corporal entre 25 a 40. Ok, muchísimas gracias. Por aquí pregunta. Esta pregunta es para todo el panel expositor. Hay que estar claro que el paciente que quiere perder peso tiene que tener una alimentación orientada por un especialista. Las diferentes terapias que existen para ayudar al paciente, sería bueno que nos aclare si se usan combinadas o solas. Si se usan combinadas, ¿cuáles son las ideales? ¿O esto queda a criterio del terapeuta? Y me permite contestar la pregunta, por favor. Sí, doctor, adelante. Francis, si quieres complementarla, al finalizar, entonces tomas la palabra. Las No, combinaciones adelante, doctor. en medicina de obesidad han sido aprobadas ya desde el año 2011. Incluso mucho antes de eso, desde 2002, 2001, se comenzó a hablar por primera vez de la posibilidad de combinar medicaciones. Y efectivamente, en el Congreso, la Meet Anual de Obesity Society de 2004 en Las Vegas, Nevada, una de las cosas que nos llamaron al Pleno de Foro Latinoamericano Antiobesidad fue justamente discutir la posibilidad novedosa de combinar drogas. Esto se hizo realidad ya en la reunión de San Diego en el 2011, donde California, donde prácticamente ya era un hecho la combinación de topiramato, fentermina y naltrexona bupropión, que ya venía desde el 2004, estaba retardada en su lanzamiento por una serie de cuestiones técnicas con el laboratorio en sí. Sin embargo, el laboratorio logró cumplir con las normas de FDA. Y finalmente se le aprobó, o sea, ya está en el mercado, naltrexona bupropión. Las combinaciones incluso se utilizaron con sibutramina metformina. Hoy por hoy tenemos monoterapia y terapia combinada. La monoterapia es la manera de comenzar el tratamiento. Pero si la obesidad es una obesidad de índice de masa corporal mayor o igual a 35, con comorbilidades que comprometen, según la estadiación Edmonton, un grado 3, estás autorizado a hacer una terapia combinada porque tienes que ser más agresivo con el tratamiento. Entonces, fíjense ustedes, pacientes por debajo de índice de masa 35, monoterapia. Pacientes con índice de masa por encima de 35, pero con comorbilidades tipo riesgo de diabetes, riesgo de enfermedad coronaria, riesgo de insuficiencia cardíaca, riesgo de insuficiencia renal, riesgo de cáncer. Esos son pacientes que tienes que ser agresivo y entonces debes utilizar una terapia combinada. Existen las terapias combinadas autorizadas, como son entonces dos en este momento: bupropión naltrexona, fentermina, topiramato. De resto nos queda fluoxetina, la misma fentermina, que es la más antigua de todas, de 1958, está en el mercado. Y no ha sido incluso nunca cuestionada, a pesar de que ser un derivado anfetamínico, pues sin embargo no se ha probado que provoque alguna lesión a nivel de las válvulas cardíacas o que incluso induzca algún tipo de alteración cardiovascular que considere su retiro del mercado, como ha pasado con otras drogas. Entonces tenemos, fíjense, la droga más antigua, la que termina en 1958, y la más reciente, Plenity, o sea, metilcelulosa con ácido cítrico, que el ácido cítrico tenía años en estudio, tenía más de 30 años siendo estudiado como posibilidad terapéutica en obesidad. Hoy en día se concretó. Entonces,
Las monoterapias, fentermina o metilcelulosa con ácido cítrico, a pesar de que es una combinación, es un hidrogel. Entonces se puede considerar como una monoterapia. Ahora, ¿con quién puedo, digamos, combinar el hidrogel? El hidrogel gástrico lo puedo combinar, por ejemplo, con Olistat. ¿Por qué? Porque el Olistat lo que va a perseguir es simplemente reducir la cantidad de grasa que el paciente haya consumido. Entonces, debe producir un mayor efecto terapéutico. No ha sido probado, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo se considera que una terapia combinada es eficaz? Cuando su uso combinado, los resultados son mejores que el uso de cada uno de sus componentes por separado. Entonces, hasta ahora, los resultados con Olistat como monoterapia son muy buenos, pero no sabemos si al combinarlo con Plenity, por ejemplo, estos resultados serán mejores que cada uno por separado. Entonces, eso es lo único que van a tener en cuenta a la hora de que ustedes hagan estas combinaciones. Obsérvese si el paciente está respondiendo mejor con ambas drogas que con una sola de ellas. Si no, no se justifica realmente la combinación. Un ejemplo clásico en la historia de la medicina de obesidad, la combinación de sibutramina con Olistat, por ejemplo. La combinación de sibutramina con Olistat no fue nunca en todos los estudios que se trataron de hacer superior a cada una de ellas por separada. Entonces no valía la pena la combinación, porque el paciente lo que iba era a sobrecargar el gasto y no iba a tener un beneficio que justificara la rentabilidad del producto. Entonces, repito, para finalizar, monoterapia, fentermina, Olistat, Plenty. Monoterapia, bupropión naltrexona, fentermina, topiramato. Esas son las 5 drogas de las que disponemos actualmente con autorización de FDA y particularmente fluoxetina como monoterapia en pacientes con trastornos compulsivos de la alimentación o trastornos de la alimentación. Bueno, doctor, muchas gracias. Tengo entendido que se le presentó una emergencia. No sé si todavía hay oportunidad que nos conteste un par de preguntas más o ya se tiene que retirar. Dígala porque ya me puse la barra, okay. Pero antes de salir. Okay. Bueno, aquí un compendio de 2 preguntas. Preguntan incretina e insuficiencia cardíaca y a su vez preguntan beneficios cardiovasculares del semaglutide. Fíjense, una de las primeras cosas que todo medicamento en los estudios de prelanzamiento o en lo que se llama estudio de fase 3 o preclínico, ya cuando el paciente, pues, la droga ha sido autorizada para probar en voluntarios, que es lo que llamamos la fase preclínica, pues, o sea, los voluntarios que quieran probar el medicamento, pues, se someten a estudio, deben dar un consentimiento informado, el laboratorio se debe hacer, digamos, responsable de los eventuales daños que pudiera causar el uso del medicamento. Ese es un contrato entre el usuario del medicamento y la compañía que está promocionando el producto. Esas son las normas del juego. Fíjense ustedes, los efectos cardiovasculares son los primeros que se descartan. ¿Por qué? Porque los efectos cardiovasculares son los que han acercado a las drogas antiobesidad del mercado históricamente. Por ello salieron las anfetaminas por lesiones en la válvula mitral, 11% contra 8%. Aunque te dirán, bueno, 11 contra 8%, sí, pero si hacemos una telestudio de proporciones, encontramos una P bastante significativa menor de 0.05. Y eso es lo que cuenta realmente. Hay una diferencia estadística significativa. Entonces, 11. Por eso cuando hablamos de números así, pareciera a veces que como que no fuera importante, pero cuando hacemos las telestudios para comparar proporciones, por ejemplo, en este caso, para comparar medias, entonces nos damos cuenta que sí hay una diferencia significativa y que el producto debe ser retirado. Porque cuando te compara 11 contra 8, pareciera que no es mucho. Sin embargo, 11% fue más que suficiente y fue una diferencia bastante significativa para retirar a toda la familia de las anfetaminas del mercado. En el estudio SCOUT, promocionado a finales de del siglo pasado, 98 específicamente, 97, comenzó el estudio SCOUT, sibutramina cardiovascular outcome therapeutic. Este estudio, antes de finalizar, que estaba pautado para 10 años, demostró que sibutramina aumentó el riesgo cardiovascular en personas con enfermedad cardiovascular. Entonces salió del mercado también. ¿Por qué sale del mercado, por ejemplo, la lorcaserina? Porque a pesar de haber sido aprobado en el 2011, 2014, finalmente para todo uso, entonces sale del mercado porque en el post-lanzamiento se evalúa que hay incremento de riesgo cardiovascular cuando en los primeros estudios demostró que no.
pero a largo plazo, a veces los efectos cardiovasculares del etéreo no se ven en los primeros años, pero con el uso continuo en el tiempo, sí. Entonces, el efecto cardiovascular es lo primero que debe superar cualquier medicamento. Si semaglutide está en el mercado es porque hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre que hay deterioro de la función cardiovascular o que haya alguna alteración estructural cardiovascular, ni siquiera sobre la presión arterial. Entonces, semaglutide, por el contrario, mejora o disminuyó, lo que debe interpretarse como mejora, disminuyó el riesgo cardiovascular en las personas tratadas con este producto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Pues, de más está decirle que aquí por aquí también todo les agradece su conferencia y la actualización. Y bueno, de verdad, gracias infinitas. Así que ya lo podemos despedir para que pues atienda okay. Muchas gracias, emergencia. Feliz tarde. Y bueno, cualquier cosa pueden por el chat mandar las preguntas y con gusto yo las iré leyendo y se las iré respondiendo. A mi chat personal, Paula, le pueden pasar el número por si quieren contactarse conmigo. Muchas gracias, feliz tarde. Ok, gracias, doctor. Igual. Bueno, continuando por aquí, también tengo algunas otras preguntitas para la doctora Francis. Me preguntan que si ellos no consiguieron contraindicación con la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el manejo de estos pacientes, ¿se debe evitar el exceso de líquido con la comida? Y en pacientes con sobrepeso y obesidad, la enfermedad benigna ulceropéptica es bastante elevada. ¿Cómo hacemos con estos pacientes con ERGE, doctora Francis? Sí, bueno, por supuesto, la historia clínica es importante y sí, en efecto, una de las contraindicaciones de Plenity es que el paciente tenga alguna patología gastrointestinal activa. Si el paciente presenta enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlceras, gastritis, está contraindicado Plenity. Plenity va a ejercer su efecto únicamente a nivel del tracto gastrointestinal, por lo tanto, el paciente no debe tener patologías asociadas de este tipo. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, también preguntan que si cuando ya Plenity produce estos efectos adversos, ¿cuánto tiempo podemos esperar para que desaparezcan los síntomas sin tener que omitir el medicamento? Sí, los efectos de Plenity en los estudios, tanto GLOW como GLOW-X, demostraron que se limitaron a los primeros días. Alrededor de una semana se puede esperar para que el paciente ya no presente los efectos secundarios, recordando que la mayoría son moderados a leves. Vale, Francis. Bueno, ya el doctor nos dio algunas ideas de cómo esperar semaglutide, pero te preguntan aquí, ¿hay manera de conseguir Plenity en Venezuela? Nos pregunta Carolina Áñez. Saludos, Caro. Todavía, fíjate, el medicamento lo aprobó la FDA en el 2019 y acaba de salir a la venta en Estados Unidos el año pasado. Todavía en algunos países de Europa está en discusión su uso. En nuestro país todavía no lo tenemos. Esperemos tenerlo pronto porque en verdad mejoraría la calidad de vida de nuestros pacientes y ayudaría mucho, sobre todo para los pacientes que no tienen la opción de la cirugía bariátrica. Mientras, sí, bueno, hay otras opciones que de repente, bueno, los pacientes los pudieran traer por su cuenta aparte, pero ya sería el paciente con sobrepeso y obesidad, pues tratarlo, ver cómo lo canaliza con su médico tratante para poder traerlo de Estados Unidos. Bueno, y qué mejor que Laboratorios Megalab, ¿verdad? Que nos traiga esos dúo de medicamentos fabulosos, pues para tener más herramientas en nuestro país en control de obesidad y pérdida de peso. Bueno, muchísimas gracias, Francis. También recibiste muchísimas felicitaciones por aquí por nuestros doctores. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la Sociedad Científica Venezolana de Obesología. Y muchísimas gracias a Judith por apoyarnos a nosotros en estos
webinar en el marco de nuestro 20 aniversario de la Sociedad Científica Venezolana de Obesología. Pronto estarán recibiendo una nueva invitación para un nuevo webinar, así que bueno, de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y contar con su valiosa presencia. Muchas gracias, doctora Paula, por haber moderado esta sesión de preguntas y respuestas. A todos los que se conectaron, les informo que esta conferencia queda grabada por nuestra página de YouTube, Megalab Venezuela. A quien no la pudo disfrutar por completo, la pueden ver a partir de este momento, después que cierre la sesión. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana Científica de Obesología por tomarnos en cuenta para la actividad. Y bueno, entonces ya estaremos organizando otro tipo de actividades de este tipo que llamó mucho la atención, muchos médicos conectados e interesados por el tema. Entonces, bueno, les deseo feliz tarde y ya podemos ya finalizar entonces la actividad. Muchas gracias a todos.